Y continuamos transmitiendo desde la Bienal Internacional de Escultura 2016 en su edición Equilibrium, aquí desde el predio ferial, como toda esta semana, desde el inicio de esta mega manifestación cultural de los chaqueños. Estamos con toda la tecnología de Chaco Televisión, transmitiendo de manera conjunta con SATSAI, el Sindicato Argentino de Televisión. Y una de las oportunidades innovadoras en esta edición 2016 ha sido la implementación de la página bienal.chaco.gov.ar, donde además de poder compartir todo el seguimiento del evento, podés además compartir de manera individual el trabajo de cada uno de los escultores. Muchas son las oportunidades que a través de la plataforma web podés tener para vivir cada vez más de cerca esta edición 2016. O sea que si no vengo, lo puedo ver desde mi casa. Claro, sí, por ejemplo. Esa es la oportunidad que nos dan, digamos. Viste que vos solés elegir, por ejemplo, un escultor favorito. Sí, ¿viste? El que le vota el público, como. Claro, entonces vos podés hacer, bueno, me interesa este escultor. Lo sigo. Cliqueas y lo seguís. Es como el gran hermano de los escultores. Exactamente. La cámara todo el día. Mirá vos. Claro. ¿Y quiénes hacen posible esto? Mirá, un gran equipo técnico que trabaja y desarrolla estas tecnologías en la provincia del Chaco es justamente Ecom Chaco, Sociedad Anónima. Y tenemos aquí la palabra de los protagonistas. Claro que sí. Están el vicepresidente y el presidente, ¿no?, de la entidad. Lo digo en ese orden porque vienen de izquierda a derecha. Claro. Luis, No. En televisión el orden de izquierda hacia la derecha, digamos, ¿no? Luis Eidman y Leandro Frasca. ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Bien. Acá participando del evento, controlando un poco. Estamos implementando, estamos haciendo el despliegue de toda la tecnología desde la empresa. Justamente como decías, las personas pueden ver desde su casa el desarrollo de la no solo de las esculturas, sino de otras actividades. Claro. La esposa del escultor ruso puede estar siguiendo, lo puede estar controlando. Claro. Claro, ¿será verdad que está contento el escultor ruso? ¿Será verdad que Stoicom se fue a la Bienal de Chaco? Y ahí está ahí, mira, está ahí en este preciso momento. Exacto. ¿Cómo trabajan ustedes en esta generación de buenas ideas? Porque digo, cuando vemos el producto obtenido, que es en este caso la plataforma web, seguramente esto ha llevado mucho tiempo de trabajo, de desarrollo, de idear de qué manera convertimos un servicio en una aplicación cultural, ¿no? Que es todo un desafío. Sí, lleva una planificación, lleva implementación de cosas nuevas que nos permiten acercarnos hacia la gente, digamos. No solo estamos presentes con la aplicación de las cámaras, digamos, estamos presentes con otras actividades, con wifi en toda la zona, claro, para que la gente esté conectada. Hemos inaugurado el segundo poste inteligente, que bueno, está a la vista la calidad del trabajo. Estamos con la radio, con la televisión. Ya hay 14 cámaras acá en el predio y aparte... 14 cámaras instaladas. 14 cámaras. Y aparte, 15 si contamos la del poste. Claro. Y aparte damos servicio de conectividad a casi todos los medios locales de radio y televisión. Hablemos un poco del poste, porque este poste es el que nos da un poco de seguridad a todos los que estamos acá, ¿no? Porque es el poste inteligente que se había inaugurado en el Parque de la Democracia allá por el 9 de julio, justamente en ese evento que nos reunió a todos los argentinos. Y ahora aquí también en la Bienal. Tiene la particularidad de que nos siguen las 24 horas. Hay gente que está trabajando con nosotros. Está monitoreando, exactamente. Está monitoreando. Es el laburo conjunto entre ustedes y una empresa de seguridad, ¿no? Sí, con CIS estamos trabajando. Es más, me estaba contando el primer día del evento y sobre todo el domingo, que hubo mucha gente, tanto acá como en el parque. Yo le preguntaba un poco cuántos casos hubo, qué tipo de interacción teníamos con la gente. En este momento estamos monitoreando. No te puedo creer. En el celular de Leandro Flashka. Es tremendo, genial, chicos. Genial esta posibilidad. Bueno, acá estamos un poquito complicados. Después mostramos luces. En vivo. Si no, a ver, solo. A ver si lo vemos. Pero mira, en vivo, en este momento, estamos monitoreando lo que está pasando en el Parque de la Democracia, ¿no? Exactamente. Y me contaba también que tienen la posibilidad ustedes de manejarlo a través del celular, digamos, ¿no? Y dar vuelta a las cámaras. ¿Acaso los domos es así? Te decía que hubo varios casos, tuvimos intervención a través del poste a la policía en varios casos de chicos perdidos y algún tipo de sustracción de objetos personales, tanto acá como en,
Está bueno porque hace la prevención, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Uno va viendo antes de que ocurra el hecho, ya si hay algún movimiento medio extraño. Sospechoso. La particularidad que tiene el poste que tenemos instalado acá es que no solo es para seguridad o emergencia, sino que pueden hacer consultas sobre todo del itinerario de actividades que hay, que hay en la Bienal, o dónde encontrar alguna cosa, dónde ir. Claro, vamos a recordar a la gente que está en sus casas, porque quizá alguno todavía no lo haya experimentado. Estamos hablando de estos servicios de ComChaco, Sociedad Anónima, que están disponibles en relación a la Bienal en la página web www.bienal.chaco.gov.ar. Si no ingresaste todavía, ingresá ya y descubrí con nosotros todos estos servicios de los que estamos hablando. Podés vivir en primera persona y como si estuvieras acá esta edición 2016. Algo, pero, sí. Te decía, algo muy importante o muy piola que van a tener cuando entren al sitio, y si no acceder directamente a través de las tiendas de aplicaciones, es la posibilidad de bajarte la aplicación, que va a ser la aplicación oficial con la que se va a votar el... al escultor elegido por el público. Muy bueno, o sea que desde el smartphone puedo votar a quien yo creo que se... Ahí va a haber dos posibilidades. Una es bajarte la aplicación y votar desde el smartphone. La aplicación, aparte de poder votar, tiene todos los datos, toda la agenda y todos los servicios que van a poder ver. Y aparte tenemos una aplicación manejada por gestos, o sea, moviendo las manitos, con la cual vas a poder votar en el stand de com o en... Como la Wii. Alrededor. Exacto. ¿No? Como cuando jugamos a la Wii. Una Wii para votar. Muy bueno, muy bueno. Divertido, bueno, además. Claro, muy divertido, además. La verdad, muy oportuno. Pero bueno, esto es apenas uno de los tantos servicios que ComChaco, Sociedad Anónima, ofrece en la provincia y en la región. Y sabemos de otras provincias argentinas que también ya están observando los servicios porque quieren implementarlos en su territorio, ¿no? Totalmente. Hoy en día... nosotros como empresa brindamos servicios a diversas empresas y tenemos presencia en toda la provincia, en toda la provincia, con infraestructura, con conectividad, con consultoría, con desarrollo de software. Estamos cambiando el mito de que Com solamente atiende a empresas del Estado, sino que brinda servicios a toda la provincia y a todas las empresas. Digamos. Es un gran objetivo además ese, ¿no? Porque los privados también pueden tener el servicio de Com. Sí, sí, sí. Hoy en día tenemos servicios en Jujuy, Misiones, y me estoy acordando acá en tiempo real, así que pasame la pausa. Jujuy, Misiones, Buenos Aires, Corrientes. Diversos municipios, los cableros en el interior, los servicios de cable salen a través nuestro. Bueno, tenemos una oferta variada de servicios y de aplicaciones, digamos, disponible para la sociedad. Y está bueno que esto se comente también, porque como vos decías, parecía que Com era una empresa para SAMEP, SECHEP, Lotería Chaqueña, y uno por ahí no podía abarcar otras cuestiones, y ahora estamos demostrando Quiero que Quiero aclarar también como empresa y como Estado también, porque ya que ComChaco es una sociedad del Estado, tenemos la infraestructura, la red de fibra óptica estatal más importante de todo el país, digamos. Tenemos 2.000 kilómetros de conexiones de fibra óptica totalmente funcionando a pleno. No existe otra provincia que tenga el despliegue que tenemos nosotros. Les agradecemos muchísimo por este tiempo, por esta predisposición. Es muy importante que la gente pueda conocer y adentrarse un poco en esto que dice ComChaco, Sociedad Anónima, a través de la emisión en vivo y en directo. Vicepresidente de Com, Luis Eyman, presidente Leandro Flashka, muchísimas gracias a ambos. Cuando quieran, siéndose como en casa, muchachos. Cuando quieran, no hay ningún problema. Bueno.